Muchachos, seguimos en el NAMM 2020. En este caso estamos con Pedro Rodríguez del Heritage Audio. Ya saben todos lo que siempre les digo: excelente calidad, sin necesidad de que te saquen una pierna o un brazo por comprar un equipo con una calidad de audio espectacular. Y Pedro nos va, ya que hablamos el mismo idioma, va a aprovechar y nos va a mostrar productos nuevos que tiene, que está presentando en el NAMM 2020. Pedro, ¿qué es lo que tenemos? Buen día, primero. Bueno, saludos a todos los amigos de Planeta Analógico desde el NAMM 2020. Estamos presentando en esta feria por primera vez el nuevo compresor HA609, que viene un poco a complementar el compresor que ya lanzamos el año pasado, el Successor, que estaba más orientado hacia el mix bus, el drum bus. Este es un compresor dual mono, puede servir tanto para tracking como para mixing o mastering. Sigue teniendo ese sonido años 70, transformadores, clase A, puente de diodos. Es un poco más restringido en el rango del procesamiento, en el tema de los ataques y los releases, pero tiene añadir la sección de limitación. Tiene de bueno que lo puedes usar para tracking de instrumentos mono, porque es dual mono, aunque también lo podemos linkar en estéreo. Viene dentro de la serie Elite, lo cual quiere decir que os vais a ahorrar un buen dinero sin ahorraros nada de calidad. Y bueno, aquí lo podéis ver, aquí lo estamos presentando y en breve lo tendréis en Argentina. ¿Y qué nos puede decir de las nuevas Launchbox? Bueno, hemos renovado nuestra ya famosa serie OST. Como sabéis, OST significa On Slot Technology, que quiere decir que cada slot tiene su propia fuente de alimentación, lo cual creemos que es muy importante a la hora de combinar módulos de diferentes marcas dentro de la misma caja, sin que interaccionen entre ellas. La nueva OST10 lleva incorporados los sensores de tensión de cada slot aquí en el frontal. Cualquier problema que tengamos en un slot lo vamos a ver de forma muy fácil en el frontal. Hemos incorporado también botones de link en el audio por detrás para poder linkar y armar channel strip sin necesidad de tener que cablear a mano. Y el mismo concepto lo hemos habilitado en la OST4. Como veis aquí podemos linkar canales, el 1 con el 2, el 2 con el 3, etcétera, y armar nuestros channel strip sin aumentar considerablemente el precio de las cajas. Siguen siendo lo más reliable, lo más seguro y fiel que podéis encontrar en el mercado. Esto es todo lo que tenemos para presentaros en el NAMM de este año, pero tenemos un año movidito y iréis viendo muchas más cosas. Y después, obviamente, todos los mismos productos de siempre, que, como sabemos, se venden excelente, la calidad de audio muy buena, como los RAM, que son las centrales de monitoreo de las que más me gustan a mí, que no tienen competencia directamente. Así que bueno, esto es todo lo que les vamos a mostrar en este momento. De Heritage, muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. Y nos vemos. Gracias por venir. Muy bien, después de hablar con Pedro de Heritage Audio, les queremos mostrar otras cosas que están en el mismo stand. Por ejemplo, Avanton, que como una... Bueno, ya conocen obviamente los Mix Cube, que en este caso los tenemos exhibidos en color rojo, que a mí realmente me encantan, son súper llamativos para tenerlos en tu estudio en este color. Los nuevos productos que van a tener, o uno de los últimos productos que vas a tener de Avanton, son los monitores CLA, que son obviamente los Signature de Chris Loralgi. Tenés una versión activa, la que tiene CLA-10A, y la versión pasiva. La versión pasiva es la más fiel, llamémoslo, al modelo original que reproducen los CLA-10, ¿sí?, que son los clásicos monitores que todos conocemos, que obviamente vas a necesitar una potencia para utilizarlos. Una muy buena opción de potencia va a ser la CLA-200 o la CLA-100. ¿Sí? ¿Ves las diferencias de tamaño? Obviamente las diferencias de potencia son 100 contra 200 watts. Básicamente es muy fácil de explicar. Así que, ya sabes, una referencia clásica estándar de los 80 para tu estudio, con un sonido con medios muy prominentes, etc. Todo el mundo sabe ya también los Mix Cube, ideales para resaltar algunos planos en mezclas, escuchar que todo esté bien, hacer un segundo control de toda la mezcla que estás haciendo. Excelentes monitores a un precio súper, súper accesible. Y por acá atrás lo tenemos obviamente a Pablo Cajayan con una raquera llena de sus productos.
Y ya que estamos, Pablo, ¿nos podés contar algo de lo que tenés acá exhibido? Bueno, por un lado trajimos toda la gama de siempre, ¿no? Ajá. Lo que tiene que ver con sistemas de suma, son de 24 canales, el de 16 y el de 32. El de 32, ya sabes, bueno, son tres sistemas de suma, sí. Módulo de serie 500. Luego trajimos la gama de previos, que es el 12K72 de siempre. Uh-huh. Y hemos traído un nuevo módulo. Ajá. ¿Vale? Digamos, el concepto es un previo totalmente transparente, sí. O sea, sonido, digamos, que se difiere bastante de claro, mucho color, uh-huh. Pero es muy musical. O sea, la idea fue hacer un equipo previo que sirviese para grabar también cuerdas o instrumentos acústicos sin que sea frío. Bien. No hay transformadores ni nada, pero sí que hemos aportado esa calidad. Hay un aquí lo hemos traído en formato de serie 500, pero sí. También va a salir en formato de rack. Entonces, ¿se tenés idea para cuándo va a salir en formato de rack? En marzo, todavía no? Más o menos, claro, ya lo vamos, perfecto, a tener. Básicamente tiene nada, su pan, su pan y un high pass. Sí, Lalo. ¿Vale? Y muy importante, la entrada de instrumentos, porque está pensado también para instrumentos, no solo para, sí, voces y tal. Tiene una entrada muy, muy, muy trabajada a nivel de antiimpedancia para que no se vea degradado. Sí, no pierdas agudos, ni presencia, ni nada. Ah, perfecto. Este sólido y tal. Sí, luego, otra cosa que hemos traído este año es el Mix Bus Vintage 80 Series. O sea, es básicamente el bus de suma, sí, de la serie 80 de Mix. Perfecto, perfecto, perfecto. O sea, digamos, lo que tú puedes hacer es, son dos canales, puedes darle el drive, digamos, para lograr esa compresión típica del bus, uh-huh, luego tú bajas el output para compensarlo. Exactamente. Y vas mezclando la señal que viene del propio módulo con la señal directa. Entonces puedes tener todo el punch de la señal directa, uh-huh, más todo esto que sale, ese punto de glue, de distorsión, sí, perfecto, que viene del bus. Y luego tienes un botón para poder poner el bypass, el output transformer. Perfecto. De ese modo tienes como dos colores. El propio transformador del módulo lo que hace es darle una especie de empaque especial. Uh-huh. Que a lo mejor en algún momento no lo quieres. Quieres que, digamos, como que explote más. Ah, perfecto. Entonces, lo pones, lo desactivas y listo. Y acá pueden ver, obviamente, esto, si se fijan en mi canal de YouTube, es un switcher de amplificadores y cajas. Tengo un demo hecho mostrando lo increíble que es, cómo anda, lo silencioso que es el switcheo. Sí. Es espectacular, inmediato, silencioso, no degrada tu sonido en lo más mínimo. Y acá tenés otra versión, obviamente. Esta tiene MIDI, correcto. Esta es MIDI. Digamos, la diferencia con respecto a esta, el corazón de la máquina es exactamente el MIDI. La diferencia está que lo puedes controlar por MIDI, bueno, y con un pequeño accesorio también hasta se puede controlar con Bluetooth. Ah, con Bluetooth, bien. Y luego, la otra diferencia que tienen es que en este caso, a lo mejor si quieres pasar del canal 1 al 8, te obliga a ir pasando por, claro, todo. Esto es de aquí inmediato. Puedes pegar el salto. Y la otra cuestión también tiene una salida, tú muteas y tienes la salida, salida para afinador. Y luego hay otra cosa más que tiene, y es en la parte de la tapa de potencia, ¿sabes? O sea, porque esto tiene señal de, sí, línea, sí, sí, y luego tiene la parte de potencia. Tiene un inserto. Ajá. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un power soak, un simulador de carga, lo que fuese, puedes usar uno, ajá, solo para 8 amplificadores. Ah, perfecto. Es que en otros sistemas a veces te obliga a tener uno para cada uno. Uno por cada uno, sí, te permite optimizar mucho más. Y además está buenísimo por ahí para vivo. Eso es. Para... La verdad que este sistema se utiliza estudios de grabación para hacer chequeos rápidos. Sí. Gente que trabaja en directo, lo que tú dices. Ah. Porque puede tener, además, aparte de ir cambiando de sonido, puede tener el spade, claro, conectado. Cuando hay cualquier problema, explica. Simplemente cambias y otra cosa. Ya el asistente de escenario descansa, ¿no? Espectacular. Después también se usa mucho en tiendas, bueno, están pidiendo fábricas, ajá, y tiendas de instrumentos, porque las fábricas necesitan hacer chequeos, perfecto, en las tiendas de instrumentos, claro, es... Sí, sí. Van a tener que andar conectando y desconectando todo el tiempo. 10 puntos. Así que, bueno, muchachos, acá pudieron ver un poco con Pablo toda la descripción de lo que ven en este hermoso rack de calidad
de audio espectacular. Así que ya saben, cualquier duda, se contactan con Planeta Analógico, que tenemos muchos de estos equipos en stock. Así que muchachos, nos vemos en el próximo video.